Bueno, vamos a comenzar a armar el carro de limpieza. La primera operación que se debe hacer es leer el instructivo de limpieza y la ficha de seguridad de los productos que se van a utilizar. Una vez que se realice esta operación y que está claro cuáles son los elementos que se van a utilizar, se comienza con el armado del carro en sí. En la parte inferior colocamos todos los materiales que son de reposición, como es el papel higiénico, bolsa de residuo, toalla intercalada o toalla en bobina, de acuerdo al aparato que tenga. En el estante del medio se sigue con los materiales de reposición como cubre inodoro, bolsitas femeninas, shampoo descartable. Luego en la parte superior se colocan los elementos de uso muy frecuente en limpieza, como son las esponjas, rejillas y trapos, ¿no? Y algún balde para dilución. La parte delantera del carro colocamos el balde prensamopa. En uno de los costados se coloca el cepillo para limpieza de inodoros, el lampazo, mopa también y secador. En la parte superior, pero tirando hacia la parte trasera del carro, se colocan los elementos, los productos, mejor dicho, que ya están diluidos o son de uso directo en el baño. Luego finalmente se coloca el cartel de piso mojado. Hay que tener presente que antes de comenzar con cualquier tipo de operación, la persona debe tener los elementos de seguridad puestos, como guantes, gafas, etc. Bueno, una vez que concluimos la operación, ya estamos en condiciones de comenzar a trabajar. Ya tenemos el carro de limpieza con todos los elementos necesarios para ponernos manos a la obra. Ricardo, encargado de la limpieza, intentará enseñarle a Jorge el procedimiento correcto. Así no es, tenés que empezar de arriba hacia abajo y de la parte más lejana hacia la salida. Entonces empezás por la cornisa y de ahí te vas viniendo en todas las salientes. En un comienzo, Jorge comete un error típico: comenzar a limpiar por abajo. Eso es precisamente lo último que debemos hacer. Ricardo explica a Jorge que debe limpiar primero los techos, las uniones, en el caso de los vidrios también, limpiar primero la parte de arriba y luego seguir bajando. También recordamos que primero se realiza la limpieza llamada en seco y luego sí la parte húmeda, que comprende vidrios, y luego al final el piso. Bueno, comenzamos ahora la limpieza del baño. El baño de por sí es muy diferente al sistema de limpieza al que vimos recién, porque tiene mucho más elementos y mayor riesgo de contaminación. Entonces, lo primero que se hace, que es común a todas las medidas de limpieza, es poner el cartel ese de piso mojado en la puerta del baño para no permitir que el público siga ingresando al mismo.
Una vez que colocamos el cartel de piso mojado, leemos la ficha técnica de los productos, si fuera necesario por desconocimiento nuestro, la hoja de seguridad y el procedimiento de limpieza del baño. Pero básicamente, ¿en qué consiste? Como primera medida, rociamos con quitasarro los mingitorios y los inodoros en su parte interior. Lo dejamos actuar unos minutos. Mientras tanto, continuamos con el resto de la limpieza. Comenzamos la limpieza seca, del techo hacia abajo. Podemos, en caso de que haya polvo, telarañas o algo o cualquier otro elemento extraño. Continuamos barriendo el piso, juntamos, levantamos todo el polvillo, lo que pudiera estar acumulado en el piso, y comenzamos con la limpieza húmeda. Con el limpiador desinfectante, rociamos en un paño y limpiamos las mochilas de los inodoros, las tapas por la parte de afuera, por la parte de adentro. Con otro paño diferente limpiamos puertas por los dos lados, limpiamos las paredes, los azulejos. La mesada la limpiamos con limpiador cremoso, la mesada y las bachas y los grifos. Enjuagamos bien. Una vez que terminamos todo esto, limpiamos el vidrio con limpiavidrios. Reponemos los elementos que se estén terminando, como toalla, champú o higiénico, en los baldes de los cestos de residuos. Recogemos las bolsas, las atamos, rociamos con sanitizante o con limpiador desinfectante, colocamos una bolsa nueva y comienza la limpieza del piso, que es con limpiador desinfectante de la parte más alejada hacia la salida, como en el caso anterior. Eso es común para todos los tipos de limpieza. Una vez que el piso esté seco, sacamos el cartel de piso mojado y listo, nuestra tarea ha terminado. En Balot tenemos soluciones para cada necesidad. Balot, productos químicos de limpieza. Balot para pisos, baños y cocinas.